Hola amigos y amigas de Estudio 169, en este momento nos encontramos con uno de los integrantes de la organización Anime Dreams, un evento que se va a realizar aquí en Santo Domingo. Quiero que me comentes acerca sobre quién está organizando este evento. Bueno, nosotros somos una organización, hace unos 3 años comenzamos, nuestra organización es Anime Dreams, comenzamos en el año 2016. Con un evento pequeño. El año pasado, el 2017, fue con Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, y este año reventamos en las fiestas julianas con Mario Castañeda. Y acerca del evento Anime Dreams, ¿qué nomás vamos a ver en este evento? En Anime Dreams vamos a tener lo que es el invitado especial de México, Mario Castañeda, aparte los cosplay que está aquí, Power Ranger, nacionales, va a estar 6-7, 6-18, stands, comida japonesa, todo lo que es cultura japonesa, todo lo que es anime en sí. Van a ver muchas cosas, muchos cosplayers, además de él, claro, muchos cosplayers. Tenemos el torneo que es el circuito nacional de cosplay aquí en Santo Domingo, somos sede, y ese cosplay que gane aquí se va para Quito, y ese... el que gane en Quito se va a otra ciudad, a otro país. Ahora quiero que me hables acerca de la estrella. Mario Castañeda va a venir a Santo Domingo. Es la primera vez que llega a Santo Domingo. Y es un actor, por si alguno no sabe, es un actor de doblaje quien interpreta la voz de Goku. Más de 30 años de interpretando la voz de Goku. Y muchos otros personajes que ya lo van a conocer. Él va a estar con nosotros en otro tiempo. Pero cuéntame tú, ¿cómo lograron de que Mario Castañeda llegue aquí a Ecuador? Bueno, esto fue el año pasado, antes de Humberto Vélez. Estuve platicando. No fue fácil porque conseguirlo a él. Escribí a redes sociales, no lo conseguía, pero al fin encontré el email de él, y tuvimos solo correo electrónico la invitación. Él está más o menos ya hablado para la venida de este año desde marzo del año pasado. Entonces platicamos, conversamos, le di la idea que íbamos a hacer un evento de aquí, hacemos de eventos. Entonces él muy gustoso, y es primera vez que vamos a tener a un artista de renombre aquí en Santo Domingo, aparte del año pasado que tuvimos a Humberto Vélez. Y también, claro, como ustedes vieron, no me encontraba con nada más y nada menos que con el Power Ranger blanco, un Power Ranger muy importante, Michael Palma. Quiero que me hables, Michael, sobre las entradas del Anime Dreams, ¿dónde las podemos conseguir y cuál es su costo? Ya, las pueden conseguir en el local Cell Shop, en Avenida Sachil y Machala. Están a $5 las generales y las VIP están a $15. Eso consiste en sábado, domingo y un autógrafo o foto con Mario Castañeda. Pero también quiero que me hables sobre el personaje que has venido interpretando. ¿Es la primera vez que participas como cosplayer o ya tienes varios años en esto? No, en realidad solo tengo 2 años. He participado en eventos en Guayaquil, en diferentes partes de la ciudad, pero lo que más se destacó fue el stand donde teníamos la cabeza del Megazord en Guayaquil, en el Budokan del año pasado. Y de ahí represento lo que es Tommy Oliver, la fuerza del tigre blanco. Y también tengo otros, también tengo el Green Ranger y mi última adquisición, el Gold Ranger. También háblame sobre el traje. ¿Tú los haces? ¿Compras algunos accesorios? O sea, los manufactura un amigo. Es Fernando Erazo, también un ente importante en lo que es la cultura pop. Ha contribuido mucho en todo lo que son... Elabora diferentes cosmaker y pop. Para todos diferentes compañeros que también nos gusta esto de disfrazar y ser cosplayer. Claro, vas a estar presente en Anime Dreams. Voy a estar con mis 3 personajes, los principales que tengo, sus accesorios como pueden ver, y los invito para tomarnos muchas fotos y pasarla bien ese día. Quiero que invites a la ciudadanía al evento que se va a realizar este 16 y 17 de junio, si no me equivoco. Exactamente, a las 10 de la mañana. Les invito a todos una cordial invitación para nuestro evento Anime Dreams 2018, este 16 y 17 de junio, desde sábado y domingo, desde las 10 hasta las 7, los 2 días.